Las armas que se utilizan para la cacería son las que se decomisan con más frecuencia en el cantón de Pérez Zeledón. Y es que en lo que va de este año 2017, la Fuerza Pública decomisó unas 6 armas, una cifra baja si se compara con otros sectores del país. Sí se decomisan, no es así como una cifra. Para lo que va del año, si no recuerdo el último dato, llevamos como, como un total de 6 armas, me parece, que tengo por ahí el dato de un último análisis, que se han decomisado de todo tipo. En estas zonas también se da bastante el tema del decomiso del arma, más digamos por el tema de la cacería y más por esas cosas. Entonces, cuando hablamos de armas de fuego, pues digamos va incluido, ¿verdad?, eso, los rifles o las carabinas que ubicamos a veces en las zonas más rurales de monteadores, cazadores, que es pasado por la parte del delito de silvestre. Las armas usadas para la cacería tienen características que las sacan de otras que son en la mayoría de los casos utilizadas para cometer actos ilícitos, como por ejemplo los robos. Diferencia que dejan claras las autoridades de la fuerza pública en nuestro cantón. Sin embargo, y aunque sean armas de fuego, pues no son generalmente, digamos, como las armas que más propician, digamos, las actividades delictivas como el asalto. Sin embargo, pues también, de igual forma, sí se decomisan ya armas de fuego como revólveres, pistolas, que son pues las que se presumen que son las utilizadas comúnmente para cometer los asaltos. Otra diferencia que hacen es que son armas permitidas en el país, pero sin permiso de portación por parte de las personas que las utilizan, por lo cual se realiza el decomiso inmediato por parte de las autoridades luego de la revisión correspondiente. De hecho, que por eso, por ahí es que se da, digamos, el decomiso y la acción policial por el delito de portación de arma, de portación ilegal de arma permitida, que es que yo tenga en mi poder una arma de las cual pues sí está contemplada dentro de la ley, que puede ser registrable y todo a mi nombre, sin embargo, esta no se encuentre inscrita debidamente y yo no esté debidamente acreditado ante el ministerio para portarla. En cuanto a las armas hechizas, que en muchas partes del país son frecuentes y que son parte de los decomisos de los oficiales, en el cantón la tasa de artefactos de este tipo es bastante baja. Sí, en menor grado, en realidad sí es como muy poco. Este año, que recuerde, ahorita no se han decomisado armas hechizas. El año pasado sí se dieron ahí un par de decomisos de armas hechizas, como te digo, es mucho menor en realidad, puesto que creo que la gente ha entendido que la fabricación artesanal de armas de fuego, pues más que una situación de vivaza, digamos, ingenio tico, en realidad es básicamente una arma mortal propia, porque esto pues puede generar en cualquier momento más bien autoinfringirse pues algún daño, ¿verdad?, por lo peligroso de manipular este tipo de objetos. Entonces, en realidad es muy 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 baja la incidencia con armas hechizas. A nivel nacional se decomisan 4 armas por día según la Dirección de Análisis y Estadística de la institución, en su mayoría revólveres y hechizas.